Hola, ¿qué tal amigos de Tendencias y Belleza? Yo soy Fabián Hernández y bienvenidos a este nuevo programa para que ustedes y nosotros aprendamos cosas nuevas y cosas novedosas el día de hoy. Gracias por su participación y por su conexión en el programa el día de hoy. Para nosotros es un honor y es un placer poder tenerlos a ustedes, no solamente aquí en Colombia, sino allá en el exterior donde nos ven muy seguramente. Hoy venimos con un tema muy interesante para todos ustedes y si no se han perdido ninguno de los programas a lo largo de estos días, junto con el doctor que les voy a presentar a continuación y con estas personas que han venido a lo largo de Tendencias y Belleza entregándoles a ustedes muchísima información, hoy no es la excusa para que ustedes se pierdan el programa porque les tenemos la mejor información dentro de la salud. Es por eso que a esta hora del día me complace presentar un invitado muy especial que ya hace parte de nuestra casa. Él es el doctor Douglas Rokutz. Él es terapeuta internacional de columna vertebral y hoy nos viene a hablar acerca de esas emociones de nuestros órganos, todo eso que tiene que ver con emociones versus salud. Así que doctor, oh, bienvenido, ¿cómo está? Tremendo lío, ¿eh? Sí, un lío bastante complicado. Sí, a ver, en la actualidad se le ha dado mucho énfasis a esta relación entre el aspecto emocional y la salud, afortunadamente, porque antes ni se tocaba siquiera. Correcto. Ni se tocaba. Todavía hay algunas tendencias como reticentes a aceptar el tema, pero las cosas por sí mismas hablan y terminan imponiéndose. Exacto, muy bien. Entonces, por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso. ¿Recuerdas ese principio? Sí, señor, claro. Dime qué comes y te diré cómo va a ser tu salud. Exacto. Y dime cuál es tu temperamento y sabremos en qué vas a terminar. Oh, por Dios, o sea, que ese caso conmigo no funcionaría bien, doctor. Entonces, mira, las emociones son las que de verdad dirigen nuestra vida. Sí. Está probado que en más del 90% nos guiamos más por las emociones que por la razón. Sí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Estamos en una sociedad en crisis, en el sentido de que hay mucha agresividad. Exacto. Ya hoy en día no se hace un reclamo decentemente, como no, gentes. Aquí de una vez a los golpes. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido, realmente eso debería haber un cambio ahí. No. Entonces, el aspecto emocional negativo sí ha venido imponiéndose sobre la parte positiva. Obvio que no es generalizado. Sí. Porque afortunadamente en la sociedad mundial, en todas las naciones, hay gente maravillosa. Eso es muy cierto. Hay gente muy chusca, muy bien, da gusto tratarlo. ¿Estamos? En la otra cara de la moneda, pues desafortunadamente hay gente que es un desastre. Es un desastre en todo el sentido de la palabra. Sí. Entonces, a ver, las emociones negativas generan algo que es preocupante. Es el bloqueo en el sistema nervioso. Muy bien, eso es un tema que quería llegar, doctor. Incluso cuando estábamos aquí detrás de cámaras, habíamos hablado un poco y era una de las preguntas pilares que queríamos hacerle a usted dentro del tema de la salud. Y es por qué las emociones negativas afectan más, doctor. Porque generan una sobrealimentación energética. Sí. Una saturación energética en el sistema nervioso que se traduce en bloqueos. Bloqueos en órganos, bloqueos en sistemas. Y eso no es que inmediatamente se presentan las cosas, no. Ese es un proceso muy lento, pero como hay gente que reincide sí y continúa en su negatividad, en sus tremendos problemas, con los años, ahí va a haber problemas. Cuando comience la vida a pasar factura, sí, entonces comienza la persona a desestabilizarse de todo y va a conocer en vivo algo que es bastante preocupante, el sufrimiento. Exacto. El sufrimiento. ¿Que podría traducirse algo así, doctor, como el karma? Bueno, digámosle el karma. Sí, el karma. La palabra es lo de menos. Sí. Lo importante es el acontecimiento como tal. Correcto. Entonces, mire, una persona, por ejemplo, resentida, va a tener problemas de corazón. Sí. Una persona que no perdona,
que es terrible y es, ay, que es rencorosa, rencor, terrible, sí. Va vía el cáncer. Va vía el cáncer. Una persona, contraria a los principios universales del respeto por la verdad y el amor. Sí. Lo más factible es que le puede dar un derrame cerebral. Impresionante. Entonces, cuando se habla de la relación entre las emociones y las enfermedades, estamos hablando de determinantes muy fuertes. Y doctor, mire que uno realmente se pone a pensar, y si uno se pone a ver realmente detalladamente este tipo de enfermedades versus las emociones, realmente salen. Claro. Es decir, que todo aquello negativo que yo hago puede somatizar dentro de mi cuerpo. Desafortunadamente es así. Sí. Y eso corroe, corroe, destruye. Sí, muy bien. Entonces lo mejor es hacer una reingeniería de la vida, de uno mismo como ser pensante. No importa en qué crea o no crea, es que es un ser humano con todos los talentos, la inteligencia, la capacidad de hacer cosas muy bellas en la vida. Correcto. Entonces lo puede hacer que pues una reingeniería de su vida con criterio altamente positivo. Y bueno, ¿y por qué me voy a destruir? Sí. ¿Por qué me voy a destruir? Entonces tenemos casos, por ejemplo, de personas hablando de la parte negativa y las enfermedades, que por ejemplo cualquier día menos pensado, ¡pum!, un derrame cerebral. Mire que hubo, no en este, sino en el anterior celebración del padre, ¿cómo es el Día del Padre? El Día del Padre. El Día del Padre. Había una familia, todos reunidos en torno a la mesa para el almuerzo. Correcto. Y almorzando, y entonces hablaban, uno hablaba con el otro y ta, 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 lo normal. De pronto, un hijo, los asistentes, le dice que estaba hablando con alguien ahí, y de ta, 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 ¿cierto, papá, qué tal cosa? Así, nomás. Papá, ¿cierto que no? ¿Qué pasa, papá? Bueno, estaba muerto. Ay, Dios santo, impresionante. Se fue de una. Sí. Entonces, cada quien lo interpreta a su manera. Los unos dicen es que fue voluntad de Dios. Los otros dicen no, es que ya le tocaba. Que es lo que por lo general siempre... Sí, ya le tocaba, gente. Ya le tocaba. A él, sí. Y mucha gente que está llena de vida y muere, no, es que ya le tocaba. Sí. Estamos. Y otra serie de mitos que las gentes se inventan para... ¿Cómo es? Tratar de pontificar sobre el tema. ¿Ahí qué fue lo que pasó? Pues que este caballero, de años atrás, 10, 15, 20 años y más, venía con unos comportamientos muy agresivos. Y eso lo somatizó, como dices tú, y esa es la palabra exacta. Sí, somatizar. Lo somatizó en el corazón. Porque las gentes somatizan en distintas partes. Sí. Corazón, o pueden somatizar en el colon, o pueden somatizar en el sexo, o pueden somatizar en el cerebro, depende de cada quien, ¿estamos? Correcto. Entonces, de acuerdo con esa reiteración de alimentar negativamente esa situación, con los años, cualquier día colapsa. Muy bien. Cualquier día colapsa. Sí, es un tema muy importante. Mejor dicho, que se muera. Bueno, no, definitivamente parece que no le tocaba, sino que la misma persona impulsó la cosa. Pero supongamos, se murió, bueno, pero peor hubiera sido que no se hubiera muerto y hubiera quedado como... En estado crítico, un estado vegetal, algo. Exacto, quedar ahí, no me atrevo a decir la palabra, como un pollo, pues. Exacto. Sí. Miren, queridos televidentes, esto que estamos hablando el día de hoy es algo muy importante y es evidente. Es evidente que nosotros mismos en muchas ocasiones logramos ocasionarnos una enfermedad. Nosotros mismos en muchas ocasiones logramos generar un tipo de enfermedad física, o sea, una enfermedad como una emoción, ansiedad, estrés, fatiga, angustia, miedo, de todas esas enfermedades que existen. Y mire, lo está diciendo el doctor. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somatizamos ese tipo de emociones. Y obviamente, como lo decíamos en un programa con usted, doctor, el poder de la mente es tan grande que nosotros automáticamente tenemos odio, rencor, detestamos a una persona y automáticamente eso se va reflejando, ¿no? Sí, claro que sí. Hay una sentencia que leí alguna vez en un libro
que dice lo siguiente. Dice, si te dicen algo y es verdad, sí, pues, no, acéptalo porque es verdad, corrígete, dime, mira qué haces para que esas cosas no se vuelvan a presentar. Pero si lo que te dijeron es mentira, no te han dicho nada, porque ese no eres tú. Exacto. Y eso es lo que deberíamos hacer todos los seres humanos, doctor, ¿lo cree? A veces, ¿por qué nos cuesta tanto admitir la verdad? Un poquito de sobrados. ¿Cierto? Pedantes. Darnos el como la característica o dejarnos de sentir orgullosos. Esa sería la palabra. Pero no, eso no conduce a nada. Exacto. Bien. Muchas personas que son orgullosas y que tienden a ser orgullosas, finalmente en muchas ocasiones resulta ser que tiene más problemas en la vida. Sí, uno, sí. Por ejemplo, conozco personas, doctor, que por el orgullo se han quedado solas. Imagínese. Por ejemplo. Sí, eso es cierto. Y no son personas, por ejemplo, jóvenes, personas mayores. Conozco una persona de 32 años, doctor. Joven. A mi alrededor, que por el orgullo se quedó sin familia y sin amigos. Y hoy en día es una persona que está en un proceso evolutivo, como lo decimos acá. Ojalá, ojalá. Exacto. Ojalá. Y ha logrado salir. Pero mire una emoción, doctor, como el orgullo, lo que puede lograr una persona. Claro está. Y desestabiliza la salud. Exacto. La pregunta clave en este caso, doctor, y en el programa del día de hoy, es cómo cambiar, cómo mejorar. Qué bonito, qué bonito. Mira, Albert Einstein decía, y no porque sea fatalista, pero sí, voy a traer a la frase de Albert Einstein. Hay gentes que sí quieren definitivamente cambiar y tienen voluntad, y sí, eso es muy lindo. Hay otros que no los mueve ni una locomotora. Bueno, cada quien allá. Albert Einstein decía, es más fácil demostrar la validez o no validez de una teoría científica que erradicar un prejuicio. Exacto. Exacto. Entonces, aquí lo que pasa es que hay que hacer un encuentro con uno mismo, pero un encuentro muy importante, sí, en los más altos valores de la vida. Si nos encontramos en esa dinámica, con seguridad que salimos adelante y sin justificaciones de nada, cortando con el pasado. Muy bien. Uy, doctor, esa palabra del pasado a veces nos cuesta. No, es que pesa mucho. Pesa mucho el pasado. Pesa mucho y es mejor fuera con el pasado. No importa, salió fuera con sus anclajes. Exacto, muy bien. Un tema muy importante que el doctor llegó al punto y es el tema del pasado, queridos televidentes. Si ustedes allá en sus hogares les afecta mucho el pasado y son recurrentes y persisten, claro, en caer en el pasado, yo siempre he dicho, doctor, que muchas de las personas que viven en el pasado se quedan en el pasado. Y se quedan prisioneras. Exacto. Y esto que llamamos vida, esto que llamamos presente, nos va a pasar por delante de una manera impresionante. Y ya cuando nos demos cuenta que la vida va más adelante que nosotros, yo creo que ya no hay vuelta atrás, doctor. No, exactamente. Me gusta la reflexión que tú haces porque es muy válida. Sí. Entonces, hay que ser proactivos. Hay que ser asertivos con sus semejantes. Tenemos que tener una dinámica totalmente independiente de sistemas políticos, religiosos, psicológicos, otra cantidad de vainas que se han inventado a través de la historia y que nos dividen. Correcto. ¿No? Y vernos y unirnos como seres maravillosos. Tú supieras lo impresionantemente maravilloso que es el ser humano. Sí. Mira, simplemente coge una gota de sangre y mírala en un microscopio electrónico. Eso es absolutamente deslumbrante. Ahí está la explicación. Deslumbrante. Correcto. Mira un cabello en un microscopio electrónico, no, mejor dicho, la factoría más grande que haya en el mundo no es nada comparado con eso. Con el ser humano, muy bien. El ser humano en su totalidad es la encarnación de la esperanza de la felicidad. Muy bien, doctor, interesante. Entonces, eso es muy importante. A eso tenemos que jugar esas cartas altamente positivas. Eso es algo que todos los seres humanos de verdad debemos ponernos la mano en el corazón y decir, hay que apuntarle a la felicidad, hay que apuntarle a los cambios, y nosotros aquí en Tendencias y Belleza les vamos a apuntar a muchísimos cambios para que ustedes se den cuenta que lo más rico de todo es, como lo ha dicho el doctor en muchas ocasiones, gozarnos la vida. Doctor, lo invito a una pausa. Ah, bueno. Una pausa. Listo. Ya ahorita venimos nuevamente para que continuemos bien, gracias, con el programa. Gracias. Bueno, y ustedes allá en sus hogares, por favor, no se despeguen porque ya regresamos con más de Tendencias y Belleza.
Continuamos acá en Tendencias y Belleza. Muchísimas gracias por seguir conectados y fiel con nosotros aquí en el programa del día de hoy. Si ustedes son de las personas que se acaban de conectar a Tendencias y Belleza, les quiero decir que estamos con el doctor Douglas Rokutz. Perfecto. Ay, pero doctor, esto a medida de los programas me lo voy a ir aprendiendo. Ah, caray. Douglas Rokutz. Él es terapeuta internacional de columna vertebral y es un doctor, me voy a atrever a decir, una eminencia en la salud. Hemos hablado de que no vamos a llegar a creernos más. No. Pero a lo largo de los programas, doctor, hemos evidenciado la excelencia suya como doctor, como médico, como terapeuta. Yo, ¿sabe qué quiero hacer? ¿Sabe qué aspiro? A ser un ser humano. Exacto. A ser una persona con una gran calidad humana y no inflarme. Exacto, muy bien. De ninguna manera. Y la calidad humana la tiene, doctor. Ay, muchas gracias. Gracias, muy amable. De verdad que se evidencia acá. Yo que tengo la fortuna de tenerlo aquí en el set, es gratificante tener una persona como el doctor Douglas con una calidad humana tan impresionante como ustedes lo pueden ver a través de sus pantallas. Bueno, doctor, hablábamos en el programa del día de hoy, en el segmento anterior, por supuesto, de esas emociones, ¿verdad? Destructivas. Exacto, destructivas, emociones negativas, emociones que a lo largo de la vida nos hacen daño. ¿Me permites hacer sobre el particular una acotación? Pero por favor, claro. Mira, que sí. ¿Por qué los hogares se acaban? ¿Por qué se acaban los hogares? ¿Por los problemas? ¿Por las peleas? Bueno, a ver, problemas hay en todas partes. Sí. En las naciones hay problemas, en las empresas hay problemas. En el hogar hay problemas, en todas partes hay problemas. Son coesenciales a nuestra existencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues manejar los problemas, pero con inteligencia. Sí. Pero si nos vamos a obsesionar y a comenzar a imaginar negativamente cosas terribles, necesariamente no solamente vamos a acabar con el hogar, nos vamos a acabar nosotros mismos, que nos vamos a destruir. Exacto. Entonces, lo que quiero recabar es la tremenda importancia de asumir la actitud que hemos venido hablando acá. Sí. Por la salud, por la estabilidad emocional, por el amor en el entorno social, por la paz. Es que la paz no es no tener armas, no. Es no solo no tener armas, sino además no tener armado el espíritu. Correcto. Eso es verdad. Entonces, ver a los demás con la grandeza con que nosotros nos sentimos como seres humanos. Y de hecho, solucionamos muchos problemas. Muy bien. Doctor, qué importante es que a lo largo de este programa usted y yo hayamos hablado de emociones, de sensaciones, de enfermedades, de lo emocional versus salud. Y qué rico que ya llegando al final casi de nuestro programa, lleguemos a esta conclusión, y es que es la actitud con la que debemos enfrentar la vida, ¿verdad? Exactamente. Yo quiero hacer una pregunta, doctor, y es ¿por qué muchas de las personas nos dejamos acomplejar de los pensamientos negativos? Sí, sí existe eso, pero de todas maneras, a ver, lo mejor que podemos hacer es demostrar nuestro coraje. Sí. Soltar, liberar nuestras fortalezas. Con seguridad que todo cambia. Sí. Mira, un campesino que no ha hecho ni primaria me dio una lección que yo se la agradezco. Resulta que había un joven, hijo de una familia bien, trabajadores, todo muy bello. Pero este pelado sí, qué cosa tan tremenda. Entonces el campesino, ¿sabe lo que dijo? Dijo, él sabe lo que hace, no se preocupe, él sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que es un vago, es un desocupado. Sí. Y mientras esté de vago, no solamente va a hacer eso, va a hacer cosas peores. ¿Estamos? Estamos. Entonces, ojo, ocupemos nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestros talentos, nuestra voluntad en lo positivo. Y eso redunda en salud, porque es que las tendencias negativas destruyen la salud. Correcto. Lo positivo construye salud y todos tenemos derecho a vivir bien. Y eso comienza con la salud. Exacto. Un factor fundamental en el ser humano es la salud. Sin Por ahí duda. Dicen que uno sin salud no trabaja. Y otros que tienen salud no trabajan. Exacto.
Que eso ya es, que es, la parte, que es la parte negativa. Y es terrible ver las personas que tienen tanta salud y no trabajan. Ay, por pereza, porque les da... Mira, en Alemania vi a un señor pequeñito, él. Sí. Con algo cercano al síndrome de Down. Sí, correcto. El síndrome de Down. Con sus manitas chiquiticas, no los brazos así, no, sino unos bracitos chiquiticos. Mire, qué lección de ese caballero, qué lección de vida tan maravillosa. ¿Cómo te parece que sin bracitos y sin nada, solista con una orquesta sinfónica? Mejor dicho, no sabía uno qué admirar más, porque eso es impresionante. Un doctor. Artista, exacto, de verdad muy bueno. Y en esas condiciones, no, eso es deslumbrante. Le enseñan a uno que las limitaciones que pueda tener una persona por aspectos económicos, por aspectos afectivos o por lo que sea, no es óbice, sí, para que no salga adelante. Correcto. Y esas personas son las que, coloquialmente, como decimos en Colombia, nos dan tres vueltas y nos muestran el mundo tal como es. Y por ahí dicen, doctor, que las únicas limitaciones somos nosotros mismos. Claro, uno mismo. Uno mismo se pone sus anclas. Exacto. Entonces, si no estamos trabajando es porque finalmente no queremos trabajar. En resumen. Trabajo. En resumen. Si no queremos estudiar es porque no queremos estudiar. Porque el estudio hoy en día está a la vanguardia. Si queremos estar mal de ánimo es por nosotros mismos, porque nosotros queremos hacerlo. Entonces, hay una lección de vida por parte suya, doctor. Gracias, muy amable. Y es muy importante rescatar en este momento. Siempre lo hacemos con los invitados, pero hoy es el momento de agradecerle a usted, doctor, por la lección de vida que nos trae. No solamente por enseñarnos una nueva alternativa en la medicina, sino por mostrar a los televidentes que la actitud siempre es la que debe prevalecer. Exacto. Entonces, en gran manera de resumen. Sí, de ya resumen, un resumen. No inculpemos a Dios. Correcto. No inculpemos a nuestros semejantes, a los demás, ¿cierto? No inculpemos a mamá o a papá o ambos, sino reconozcamos que nosotros mismos somos los autores de nuestro propio destino. Sí. Y que si tenemos salud a futuro o no la tenemos, es nuestra responsabilidad. Correcto. Entonces, ¿qué? Nacimos no para sufrir. No para ser unos desdichados, bueno, una miseria, no, olvídense eso. Nacimos para ser felices. Para disfrutar para disfrutar esta dicha. Sí. De habitar el planeta. Resulta que el planeta es parte del universo. Correcto. Y cuando nosotros disfrutamos esto, estamos disfrutando el universo. Esto es una maravilla que escapa a todo razonamiento. Basta uno meterse en internet hacia el espacio, que ahí hay muchas formas de hacerlo. Sí. Y uno se deslumbra de semejante perfección. Basta introducir uno su pensamiento allá en los micromundos. Eso es increíble. Entonces, sí. Sí hay muchos motivos para ser felices. Muy bien. Esas son las reflexiones que todos nosotros deberíamos tener presentes cada día en nuestra vida. Así como yo, cuando llegamos al programa, del inicio del programa, siempre les digo, el doctor que ha sido testigo, siempre les digo que con la mejor energía y la mejor actitud es que debemos abrir el día. Claro. ¿Cierto? Claro. Las emociones negativas, como lo hemos trabajado en este programa, son eso. Emociones negativas que a lo largo de nuestra vida nos van a llevar por caminos totalmente diferentes. Y si ustedes quieren hacer eso, hay un libre albedrío, ¿no, doctor? Ah, sí, pues eso sí, cada quien decidimos ser o no ser felices. Claro, claro, claro. Muy bien. Ahí, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida. Exacto. Porque no me diste castigo injusto ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje miel o hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Amén. Fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Bravo. Amado Nervo. Eso realmente merece un aplauso. Espectacular. Y no hubo manera mejor, doctor, de cerrar el programa el día de hoy. No solamente porque no fue un programa de salud entregado a los televidentes, doctor. Se convirtió realmente en un programa de salud emocional. Integral. Integral, con muchísimos factores y con una sola respuesta, y es: seamos felices.
seamos felices. Esa es, esa es. Chóquelas. Chóquelas, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados con todos nosotros. Doctor, ya lo dejo finalmente con los televidentes para que les dé un consejo y ya se despida de todos. El único consejo que puedo dar es que, como no hay consejos, porque toda persona es muy sabia. Ah, bueno, sí, eso es verdad. Sencillamente aterricen en la inmensidad de su propia sabiduría y se deslumbrarán de lo maravillosos que son. Muy bien, interesante. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Douglas. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Y a todos ustedes allá en sus hogares, les informo que en pantalla van a estar apareciendo los contactos del doctor Douglas para que ustedes se comuniquen con él. Y también a nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también a través de nuestro correo electrónico tendenciasybelleza@gmail.com. Son los medios disponibles las 24 horas del día para que ustedes tengan un contacto permanente con todos nosotros. Un abrazo fuerte para las personas de Colombia y del exterior que se conectan con nosotros. La mejor energía y la mejor vibración. Un abrazo fuerte. Yo soy Fabián Hernández y nos vemos en una próxima entrega de Tendencias y Belleza. Chao.